Procesol es una asociación civil que nace en el año 2013 enfocada al cuidado de los mexicanos más vulnerables por medio de programas únicos, campañas de salud y de asistencia social a muy bajo costo, promoviendo la mejora de nuestro entorno social, bienestar familiar y cultura de la salud preventiva. Ofrecemos una alternativa para el cuidado de la salud, otorgando a nuestros afiliados acceso a nuestra red médica privada con más de 15,000 proveedores a nivel nacional y así acercar atención médica de calidad y calidez a las familias oaxaqueñas. Procesol, cuidamos a quien más quieres. Hola, buenas noches. Gracias por sintonizarnos en este su programa y gracias por seguirnos en nuestras redes sociales de MVM Noticias. Hoy, 9 de febrero, estamos con un gran tema y festejando también lo que es el Día del Cirujano Dentista. Y como ya ustedes conocen, tenemos al cirujano dentista, el doctor Michel. Gracias, Carla, por la invitación. Hoy aquí en este espacio que me ha tocado estar de ese lado en este programa Profesor Informa. Y pues me toca de este lado la experiencia de hablar y brindar la información a todo el público referente a lo que es la importancia del tema de asistir al dentista y también hoy 9 de febrero festejamos a todos los dentistas. Bien, oye, ahí vamos a hablar un poco del el nivel preventivo que casi aquí pues no lo notamos, no lo seguimos. ¿Nos puedes platicar un poco? Pues ese es el enfoque de este proceso de Informa, de este proyecto que llevamos con diversos médicos, hoy enfocado el día de hoy en este tema al área odontológica. Hay datos muy, muy duros que platicaba apenas con un pediatra y comentaba que ya existen en el sistema programas preventivos de salud. Y le contestaba al doctor, sí doctor, pero la realidad es diferente. A nivel mundial, los datos de la Organización Mundial de la Salud nos dice que 9 de cada 10 niños en etapa escolar tienen caries. Hablar de 9 niños de cada 10 con problemas de boca es un dato muy alto. Al igual en México, todo lo que es el seguro, los diferentes espacios públicos de atención reafirman este dato. Entonces nosotros en Procesol Informa hemos ido caminando en las diferentes regiones, en diferentes comunidades, en primarias, en jardines de niños, y la difícil situación o la tristeza es que estos datos se confirman. 9 de cada 10 niños tienen caries. Hablar de la visita al dentista, todos le tienen miedo, tú no me dejarás de mentir, en pláticas previas tú dices que te da miedo ir al dentista. Sí, claro. Y la mayoría de las personas tienen ese mismo sentimiento, podemos llamar sentimiento encontrado, porque tienen que ir por una molestia, pero no van porque les da miedo. Hablabas hace un momento del tema del ruidito de la pieza de trabajo. Mano. Si hablamos del tema preventivo, no debería de existir esa pieza como martirio en la boca de una persona. Porque los niños, o en este caso los niños, los dientes que le nacen, los dientes de leche nacen sanos. Y conforme van creciendo, cuando viene la dentición permanente, en este intercambio de dentición mixta, pues los dientes nacen sanos. No debería de haber una alteración. Pero como no existe una buena técnica de cepillado, como no existe, también es importante, hoy festejamos nuestro día, pero también es válido mencionar que el mismo dentista no ha hecho una buena promoción de la salud, mantener ese seguimiento o ese chequeo de manera directa para corroborar que en casa los niños se cepillen bien los dientes, con una buena información a los adultos. Esto es lo que estamos proponiendo ahorita con un programa Niños Libres de Caries para hacer esto que tú comentas, el tema preventivo. Es difícil porque no es la cultura, pero la podemos hacer. Bien, ¿y cómo empezaríamos cambiando un poco de la cultura a nivel preventivo, en este caso, que es lo importante en nuestros niños? Porque ya en personas adultas yo creo que ya sería como que muy complicado tratar de cambiar ciertas cosas. En los niños que apenas pueden adoptar ciertas actitudes, ¿cómo nos podrías...? Así es, mira, hablar de los niños, creo que nosotros como adultos, los que somos papás, tú eres mamá, la enseñanza se la transmitimos nosotros a los niños. Si el niño no come
que también podemos tocar otro tema, no come vegetales, la mamá dice, es que él no lo hace, pero ¿quién se lo inculca? Cuando nosotros decimos, es que no se cepilla, es que el niño me hace berrinche y no se cepilla, pero ¿quién lo permite? Creo que en este caso la responsabilidad de nosotros como adultos nos lleva a decir así de manera dura que el niño es lo que nosotros lo dejamos y le permitimos hacer. Pero como también el adulto no tiene la información adecuada de una buena técnica de cepillado, a veces nosotros como dentistas también tenemos que, según los libros, son 7, 8 técnicas de cepillado, y si le preguntamos a un dentista, a veces tampoco sabe o recuerda, tal vez sí lo sepa, pero no recuerda los nombres de las diferentes técnicas. Y lo que más enseña o lo que más recuerdan todas las personas es de este comercial que salía en la tele de que los dientes se cepillan de arriba hacia abajo y los de abajo hacia arriba, es la manera como se están cepillando. Cuando nosotros en la consulta les decimos a los adultos, a ver, dígame cómo se cepilla, haz de cuenta que, ¿no?, como si estuvieran tocando el violín. Esa técnica, lejos de ser buena, es mala, porque está lastimando a lo que son la encía. ¿Y qué pasa cuando hacemos esa técnica en la encía? Se retrae. ¿Qué es lo que sucede? Está el diente, el tejido duro, y así como ahorita tengo aquí la manga de la camisa, está la encía. Cuando nosotros cepillamos de una manera dura, haz de cuenta que le estamos haciendo así a nuestra encía, y vean cómo se dobla. ¿Por qué? Por esa agresión que el cepillado está generando hacia esa encía. La encía tiene una propiedad que se llama ser resiliente, que es eso, soporta todas las cargas. En salud, pues nosotros comemos tostada, bolillo, muchos alimentos duros, la tlayuda, y esa encía lo soporta, porque la encía no tiene ni vasos sanguíneos ni terminaciones nerviosas. Pero también después de tanta irritación, después de tanta carga, esa encía se retrae, se va hacia atrás y empieza a dejar al descubierto a los dientes. Es ahí donde puede haber una sensibilidad, después cuando toman frío, cuando toman caliente. O sea, son factores que desafortunadamente también el cepillado mal hecho puede generar una alteración a los dientes. Y no sé si en tu caso o conoces algunos familiares que piensan que entre más duro cepillan los dientes, es mejor, y eso no es cierto. Todos dicen, no, el cepillo entre más duro es mejor. Tampoco, el cepillo debe ser un cepillo suave, pero también muchas de las veces, en el mayor porcentaje, el paciente, la persona, no lo sabe. Ahorita que acabas de mencionar, ¿cada qué tiempo se debe de cambiar un cepillo? La gran mayoría creo que no lo sabemos. A ver. Más o menos el tiempo estimado es 2 a 3 meses. ¿De qué va a depender ese cambio del cepillo? De las cerdas, de todos estos filamentos que tiene el cepillo. Cuando las cerdas ya estén así abiertas, ese cepillo ya no funciona. Pero como te comento, si nosotros ejercemos una fuerza excesiva sobre ese cepillo, pues pronto va a ser esa abertura de las cerdas. Pero una buena técnica de cepillado, donde podemos de alguna manera llamar técnica de barrido, si fuera para externarlo ahorita, una técnica más, no sé, más idónea, podemos decir, ¿sí?, es de arriba hacia abajo, pero sin hacer fuerza sobre los dientes. Todos los dientes, todas las superficies de los dientes son superficies convexas y lisas. Solo donde mordemos es donde, como las grietas de la palma de la mano, tienen las muelas. Pero todas las demás estructuras son lisas. Entonces, no es tan complicado, podemos decir, esta limpieza. Según en los libros de historia, antes no habían cepillos de dientes. Lo que existía era la ceniza. Entonces, con la ceniza la tomaban y con eso limpiaban los dientes. Y si tú ves en la historia, te vas aquí a Monte Albán y encuentras cráneos con dientes, hasta había un cuarto molar. ¿Por qué? Porque la misma limpieza que ellos ejercían mantenía los dientes sanos, que también se le suma el tipo de alimentación para poder mantener y ayudar a una boca que se mantenga sana. Ahorita que mencionas de los datos que son tan alarmantes en nuestros niños, de 9 de cada 10 presenta caries, ¿cuándo debemos llevarlos al dentista? ¿Ya cuando tienen un dolor, cuando les molesta, cuando comen, no sé, muchos dulces o no se cepillan los dientes? Mira, acabas de mencionar algo muy, muy importante. ¿Cuándo llevar al niño al dentista? Y la respuesta más común, podemos decir, el mayor porcentaje, es cuando les duele, ¿no? Cuando ya tienen una caries, cuando tienen una presencia no buena en boca, que los obliga a los papás a voltear a ver a los niños y llevarlos al dentista. No, aquí lo importante es que al niño, que más o menos, cuando ya le están brotando los dientes, 6 meses, 6 meses y medio,
es bueno llevarlo al dentista. ¿Por qué? Porque no nada más se tiene que hacer una limpieza sobre los dientes, también la estimulación a la encía cuando el niño va creciendo es muy importante. El niño al tomar el pecho, pues todas las sustancias que se tienen en la leche materna también se impregnan en lo que es la mucosa, en la zona, en los tejidos de la boca, y es importante limpiarlos. Hay en el mercado unos dedos, como los dedales de silicón, que eso nos pueden ayudar para mantener una limpieza con los niños, o si no hubiera el caso, agarrar una gasa estéril, la empapamos de agua de garrafón, agua hervida, y con eso vamos a ir limpiándole y estimulando de alguna manera a los niños esa limpieza. Cuando ya salen los dientes, es lo mismo, hay un dedal que tiene un cepillito chiquito, o con la misma gasa, como comentábamos, podemos hacer esa limpieza. Eso va a llevar a que se mantenga en la boca sana. No debe de haber ese ruido, o no debería de haber ese ruido de la pieza de alta. Me preguntabas que si hay algo sin ruido, son turbinas que tienen una fuerza grande, que es complicado, ahí semisilenciosa, pero hasta ahorita el quitarle el ruido al 100% no, por la misma fricción que genera. Así es. Bien. También ahorita que mencionaste de los bebés y todo esto, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, empiezan a salir o les empieza a molestar los dientitos por la encía que les meten el chupón en estructura vocal? ¿Qué es lo que sucede cuando se deja el chupón mucho tiempo, se empiezan a meter el dedo en la boca? Mira, eso que comentas es bueno externarlo. Los hábitos, si hablamos de la succión de dedo, va a generar que el paladar, la bóveda del paladar está convexa. Pero si tú metes el dedo y haces presión, esa bóveda va a hacerse más convexa. Y en un momento dado va a quitar la armonía que tiene el arco de los huesos, lo va a cambiar, y en un futuro los niños pueden tener alteraciones de que en la parte de adelante los dientes no se junten, de que algo que se llame los dientes en quilla de barco, o sea que estén así en punta, se puede generar alteraciones muy drásticas si estos hábitos se mantienen constante en la boca de un bebé. Hablar del chupete, hablar del chupón, es bueno, a veces se puede emplear en el niño como en un momento como un sustituto para que el niño esté tranquilo, pero no hay que dejarlo todo el tiempo en la boca, porque también puede generar una alteración en todas las estructuras de soporte que hay en boca, que pues el chupón no nace, no es parte de la naturaleza para poder tenerlo. ¿Y qué pasa ya cuando hay una malformación en las estructuras de tanto chupete o de tanto dedo? ¿Ustedes cómo podrían ayudarnos en este caso? Mira, hay un área de la odontopediatría que se llama ortopedia maxilar. Al niño se le hacen estudios, se le toman moldes, algunas radiografías, para poder determinar cuál es lo que desencadena ese tipo de alteración. También se puede sumar a veces que el niño, por crecimiento, por formación, tiene los cornetes o lo que es los huesos nasales, los tienen tapados, eso hace que el niño sea respirador bucal. Son otras condiciones que pueden llevar a que hayan alteraciones en la relación de mordida de los niños. Todo esto se tiene que determinar con estudios previos para de alguna manera determinar un diagnóstico y proponer un tratamiento, que eso va desde el uso de aparatología. Se pueden colocar en boca mantenedores o expansores para hacer que esto se vaya guiando. Hay unas máscaras extraorales que se puede ir llevando para que vayamos de alguna manera jugando o llevándonos con el mismo crecimiento del niño para poder proponer una mejora en esta relación de mordida de los niños. Es muy bueno todo lo que comentas de esa área de la odontopediatría. ¿Te parece si vamos a corte y ahorita nos seguimos empapando un poco más del tema? Ok. Noticias somos todos.
Noticias. Somos todos. Gracias por seguir acompañándonos en este programa y más que nada también en este tema preventivo que, como ya hemos venido hablando, es muy importante, los niveles tan alarmantes que nos ha comentado el doctor en niños. En adultos, bueno, creo que la verdad vamos cada vez que tenemos una molestia, no tenemos como la cultura y la prevención de ir a, como a un chequeo. Aproximadamente, ¿cuántos chequeos al año podríamos ir en niños y en adultos? O sea, mira, la propuesta es que se vayan dos veces al año a un chequeo preventivo. Esto estamos hablando de una persona que no tuviera ninguna alteración en boca. A nivel mundial, dos de las enfermedades más prevalentes en boca es la caries y la enfermedad periodontal. Hablar de enfermedad periodontal es hablar de todos los tejidos de soporte que rodean al diente, como es la encía, el hueso, lo que une al hueso con el diente, que se llama ligamento periodontal, y la parte de las raíces del diente que se llama cemento. Estos cuatro componentes forman el periodonto. Es ahí donde viene la enfermedad periodontal. La caries creo que es lo más común que la gente conoce de enfermedad en boca, los puntos negros o los espacios, las cavidades grandes que se presentan y que da dolor después de un tiempo. Esas son las dos enfermedades prevalentes en boca y se presentan precisamente por lo que comentábamos hace un rato, por una mala técnica de cepillado. Perdón, disculpa. ¿Y cómo podemos nosotros identificar de esta enfermedad periodontal? No sé, al cepillarnos notamos algo, sangrado de encías, inflamación, ¿cómo lo notamos? Eso que comentas, el sangrado de la encía es un punto principal para darnos cuenta que la encía está inflamada, la encía es roja. La encía es un color rosa pálido que tiene un puntilleo, le llamamos nosotros como cáscara de naranja. Cuando esa encía se ve roja y no se ve rosa, y cuando ese puntillo de naranja ya se perdió, ahí hablamos de que la encía ya está inflamada. ¿Qué puede generar que la encía esté inflamada? El nombre técnico se llama gingivitis. Es la primera enfermedad que se presenta en los tejidos de soporte. Se inflama la encía, con la diferencia de que nosotros en los dientes tenemos un sello llamado epitelio de unión, es el nombre que lleva esa estructura, que va a dividir la parte oral de la parte interna, si le podemos decir, en donde está todo hermético. La gingivitis se presenta cuando el sello llamado epitelio de unión no se ha violado. Cuando existe el epitelio de unión, lo que se inflama es del epitelio hacia arriba, más o menos del cuello del diente hacia arriba. Esa encía libre se llama, se inflama por restos de alimento. Se inflama porque el cepillado no es bueno y ahí se empiezan a almacenar lo que es los restos de comida, ya se almacena y se forma el sarro, al igual que las mismas bacterias por sí solas generan una reacción, lo que hace es que se ulcere la zona y empieza a ver sangrar, ¿sí? No sangra la encía, eso es algo muy importante que podemos decirle al auditorio. Entonces dicen sangra la encía no sangra, no tiene vasos sanguíneos ni terminaciones nerviosas que comentamos hace un momento. Pero el hecho de que estén ahí los restos de comida presentes hacen que las bacterias lastimen a ese tejido llamado encía. El epitelio gingival está formado de cuatro capas. Entonces, como esas bacterias generan ácidos, los ácidos lo que hacen es ulcerar esas capas que constantemente se están formando y dejan expuesto un tejido que está debajo, que es lo que une al hueso llamado tejido conectivo. Ese sí, el tejido conectivo está muy nutrido de vasos sanguíneos, que cuando estas capas se pierden, pues quedan los vasos sanguíneos expuestos. Y es como un globo con agua, lo pinchas y explota. Es lo que sucede en la enfermedad periodontal llamada, una de las enfermedades periodontales llamada gingivitis. De ahí la enfermedad que sigue se llama periodontitis, o sea, ya esa enfermedad se hace más profunda. Pero eso se va a presentar cuando ese epitelio de unión, ese sello que divide lo oral de lo interno, se rompe. Cuando no hay un tiempo específico que digas, después de una semana que tengas gingivitis vas a tener periodontitis, o después de un mes, no hay un tiempo adecuado. Pero este tipo de enfermedades lo que van a hacer es ir
haciendo que se pierda, se van a ir, se llama reabsorbiendo, va a hacer que se reabsorba el hueso, la encía se retrae y puede generar un problema muy drástico, tanto que a veces los mismos dientes, sin necesidad que haya caries, los puedes quitar con el dedo porque el soporte se pierde. Esa es una enfermedad que, sumada a la diabetes, ¿sí?, se hace mucho más presente en las personas y mucho más dañina. La caries, igual como comentábamos, es a base de restos de alimentos que se almacenan en los dientes. Las dos enfermedades más drásticas que pueden estar en boca, ¿qué es lo que genera el dolor?, ¿qué es lo que genera que se pongan implantes?, ¿qué es lo que genera que se hagan extracciones?, ¿qué es lo que genera que se pongan prótesis, las placas?, todo lo que, las restauraciones que se pueden poner en boca, se van a presentar porque hay ausencia de dientes. Y lo que lleva a la pérdida de dientes son estas dos enfermedades. De ahí la importancia de hacer prevención, que desde un buen cepillado podemos hacer que nunca se pierdan los dientes. No estamos obligados a que, conforme avanza la edad, perdamos los dientes. Y aquí a los colegas siempre les he dicho que uno de los principales responsables de que se continúen perdiendo dientes también somos nosotros, en la responsabilidad de no poder educar a la gente para que tenga un buen cepillado. Y ahorita que mencionas también todo esto del tema del cepillado, ¿cómo con él podemos prevenir tanto la caries como una enfermedad periodontal con una técnica correcta? Así es, con el simple cepillado podemos evitar que exista esta enfermedad llamada caries, esta enfermedad llamada enfermedad periodontal. Existen condiciones en boca, en un momento, o una expresión coloquial, yo les comento que son defectos de fábrica. O sea, hay malformación del esmalte, una melogénesis imperfecta, eso es por malformación, que eso va a llevar a que sea más fácil que un diente se lastime. A veces no es caries, sino esa melogénesis o esa mala formación hace que el tejido esté como un cascarón de huevo, lo tocas y se rompe. Y eso hace que el diente pueda estar propenso a una lesión ligada a lo que es la pulpa o el nervio del diente. Al igual en el tema de las condiciones de ligamento periodontal, personas que tienen epilepsia, personas que toman ciertos fármacos, hacen que por sí sola la encía se inflame como una reacción. Y en ustedes, las mujeres, tienen la situación de que, ya sea en el embarazo, en la menstruación, o cuando están o cuando tienen algún tratamiento a base de hormonas, por sí sola la encía se inflama, ya que el tema de una hormona que ustedes tienen, como es la progesterona, en la encía existe una absorción de este, o una secreción de este tipo de hormona, lo que va a generar una inflamación en esa zona. O sea, hay condiciones que llevan a que estas situaciones se puedan presentar, pero todo eso se puede detener, prevenir con un buen cepillado, uso de hilo dental, que también es importante. ¿Es importante el uso del hilo tanto como también del enjuague bucal? Mira, en el tema del enjuague bucal sí se pudiera emplear, pero en este caso el buen uso del hilo del cepillado y del hilo dental puede llevar a que el uso del hilo dental, del enjuague bucal no sea tan necesario. Te hablaba que en los tiempos en la historia, en los libros, era ceniza con lo que se limpiaban los dientes, no existía ni cepillo, ni enjuague bucal, y que también los alimentos, pues antes era la comida era más dura, que también eso va a ayudar a una buena limpieza en boca. Hoy los alimentos son más blanditos, ya no hay la tlayuda, ya no hay el bolillo, ya es la tortilla de harina. ¿Sí? Que eso va a llevar a que los residuos que se presenten en los dientes pues sean más chiquitos, y va a hacer a que esa acumulación de alimento, que es lo que genera la caries, las mismas bacterias llamadas Streptococcus mutans se la coman, sus desechos son ácidos, y es lo que empieza a generar un proceso carioso llamado desmineralización, que ese es el primer punto en el inicio de la caries. Ahorita te quería preguntar acerca de un tema que hay en redes sociales, tanto Facebook, TikTok, etcétera, de estas como tipo placas que se ponen los chicos y que no sé si sea para blanquear o no, eso nos puedes explicar, porque hay mucha gente que ve, y la verdad hay tanta desinformación que uno por estar a la moda lo compra, ¿no? ¿Qué tanto daño nos haría si lo hiciéramos? Mira, dentro de todo ese tema de salud, aquí hemos mencionado en este espacio que siempre la industria en el mercado, la farmacéutica y demás, va a promover sus productos para que se vendan. Y muchas de las veces nosotros como consumidores nos vamos, como tú lo decías, por tendencia. Hablar de dientes blancos, muchos actores en los medios salen con dientes blancos, claro, ¿no? La situación acá es que los dientes no son blancos.
nosotros como personas, como razas, tu tez de piel es más clara que la mía. Y no por eso yo voy a estar en desacuerdo y quiero ser de tu color o viceversa. Entonces, igual en el tema de lo que puede tener un diente, para todos los dientes no son blancos, va a depender de cada persona. Incluso entre la misma familia, los hermanos, uno los tiene más claro que el otro. Aquí lo principal es mantener sana la boca. O sea, del color que ya la misma vida el Creador nos brindó, pero mantenerlos sanos. Tal vez la única parte bella que se pudiera sumar de la odontología, que a veces por situaciones de igual específicas de crecimiento, que los dientes salgan encimados, bueno, la ortodoncia, el ponernos bracket, nos puede llevar a alinear estos dientes para tener una relación de mordida. Pero en el tema del color, si hablamos de un blanqueamiento, los datos a veces en el blanqueamiento es de que de 6 meses a 1 año vas a tener un tono más claro. Pero después de ese tiempo, si tu ingesta es de café, refrescos de cola, fumas, o tu alimentación es de alimentos con colorantes, el betabel tiene genera esto, pues con el tiempo vas a regresar al tono que ya tenías. Y vas a querer volver a hacer otro blanqueamiento. Esto te puede llevar a que en un futuro tus dientes tengan sensibilidad. Cuando tomes frío, cuando tomes caliente, a jalar el aire, vas a tener sensibilidad. Entonces ahí es donde pones en la balanza. Si vas a tener estética en sonrisa, un diente más claro por 6 meses a 1 año, y después vas a tener sensibilidad, después de un tiempo ya no vas a poder hacer un blanqueamiento. Entonces aquí la sugerencia es también hacer conciencia, ¿sí? Que no, los dientes no son blancos, varían los colores. Incluso en boca, los dientes de adelante son más claros que los dientes de atrás por todo el tema de la luz. Aquí el llamado es ese, hay que informarse bien, no todas las tendencias son buenas para poder aplicar en cada persona. Bien, qué bueno que nos mencionas esta parte, la verdad que es muy importante conocer un poco y que las consecuencias que a lo largo pueden tener, porque si seguimos blanqueándonos, pues vamos a tener mucha sensibilidad en los dientes. Otra pregunta que creo que muchas mamás en casa tenemos, ¿cómo le podríamos escoger una pasta adecuada a nuestros niños de las esas comerciales que hay de X nombre, que venden animalitos? ¿Qué contiene o cuál deberíamos de comprar para ellos? Mira, la mayoría de las pastas tienen ya flúor, ya tienen su porcentaje de flúor por porción, de alguna manera, si así lo llamamos. Hablar de cuál es la ideal con los niños, cualquier pasta en el mercado puede ser utilizable. Volvemos a lo mismo, tú eres mamá, si hablamos siempre le pongo este ejemplo a las mamás de mis pacientes, de mis niños, de los niños que atiendo, como cuando lavas la ropa, hay diferentes marcas en el mercado de detergentes, no es el detergente el que te genera la limpieza de la ropa, es la técnica y la manera de cómo le tallas en las zonas donde son, si hablamos del pantalón, en los dobladillos, si tú, por más que le pongas el detergente de mejor acción, si tú no generas esa limpieza en esas zonas, no vas a igual. Así es. Es lo mismo en las pastas. No necesitas o no pudieras necesitar una pasta la más cara o el cepillo más caro. Es la técnica y la manera de cómo vas a llegar a las zonas de los dientes para poder remover todo ese tejido y dejar, por lo menos antes de dormir, a un niño sin residuos de leche, sin residuos de dulce. Y que eso va a hacer a que tenga un pronóstico mucho mejor en sus dientes. En sus dientes. Ahorita con toda esta charla que hemos venido manejando, nos has empapado también un poco a nosotros, al público. Y son muy alarmantes tanto las cifras como el tema de caries en niños, que no tenemos la prevención, o sea, no vamos al dentista a menos de que nos esté doliendo una muela o de que ya esté un poco flojita y vamos. Es muy importante esto de trabajar y más que nada concientizar la prevención para evitar los problemas que ya dijiste que son las enfermedades de caries y la enfermedad periodontal. Así es, el llamado aquí en este espacio es a todas las mamás que tengan a sus niños, chéquenle sus dientes. El primer dato para inicio de caries no es el color negro, es un color blanco. De ahí se va poniendo amarillito, es el color blanco, se llama una desmineralización. Después amarillito, después café, después se va haciendo cada vez más negro y se va haciendo profunda. Por favor, chequen a sus niños, es muy fácil darse cuenta de lesiones que hay en boca, dientes fracturados. Tenemos para ustedes, nosotros pueden llamar aquí a las redes de MBM, la atención sin costo, valoración sin costo, que lo hemos estado haciendo en las diferentes jornadas médicas que nosotros en conjunto realizamos para todos ustedes. Créame, hay un programa de la UNICEF que empezó apenas, la importancia de la primera infancia. Si cambias el inicio de la historia, cambias toda la historia.
Entonces, en un niño que se está formando en sus estructuras sanas, lo mejor es mantenerlas. No lo mejor es preparar el bolsillo para hacer el mejor tratamiento, sino lo mejor es prevenir. Comuníquense, les daremos la valoración sin costo a todos los niños, que sus mamás, se contacten con nosotros. Pues más que nada esta plática, la verdad, nos encantó, y es prevenir para, obviamente, no tener un gasto más fuerte de llevar al odontólogo un cepillo, una pasta, 30, 50 pesos, y pues más que nada es la prevención y venir cepillándonos correctamente la boca, no tenemos el hábito. Y la verdad, bueno, con todo esto terminamos, y la verdad la plática, la información, todo lo que nos brindaste, también las valoraciones que vamos a realizar aquí para todos los niños, pues te lo agradecemos que sea así, para más que nada el programa que acabas de la UNICEF de lanzar de la prevención. Es muy bueno y todo esto, y también pues quería felicitarte y felicitarlos a todos por ser el día del odontólogo. Así es, un saludo a todos los colegas ahí. Saludos a todos y también muchas felicidades, doctor Michel. Muchas gracias, y a todo el público que siempre nos sigue. La verdad, el tema preventivo es mucho mejor. No esperemos a que una lesión esté presente para acudir al médico. Lo mejor siempre va a ser la prevención. Gracias, Michel, y gracias a todos por seguir en este tema tan importante y preventivo, y en este caso tan especial por ser el día del odontólogo. Muchas gracias. A ti, Michel. Hasta pronto. Bye.